Nos encontramos con el arquitecto Arturo Andrade, director de la Adozapaco en Oaxaca. Señor arquitecto, ¿cómo se está tratando el estiaje en estos momentos? ¿Los mantos freáticos tienen suficiente capacidad? Sí, bienvenido, muchas gracias. Pues la verdad es que nos da mucho gusto poder informarle a la ciudadanía que el estiaje, que siempre ha sido un problema pues complicado año con año, ahorita tenemos ya una serie de acciones que hemos realizado y que nos está manteniendo hasta este momento en la posibilidad de estar dándole respuesta a la gente, a la ciudadanía, a través de algunas adecuaciones que hicimos y algunas rehabilitaciones de pozos que de manera previsoria hemos llevado a cabo. Y de manera muy importante, la autorización del recurso de especial que determinó el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para poder hacer un programa que no tiene precedente de casi 100 millones de pesos destinados a la captación de agua adicional a la que se tenía. La situación era compleja, muy compleja, ya que se tenían únicamente 320 litros por segundo para darle a la ciudadanía. Esta cantidad es la quinta parte de lo que realmente se necesita para la ciudad y que debe ser de 1.500 litros por segundo. Al adicionar estos 33 pozos que entran en función ya con toda capacidad, se adiciona más del 100% de lo que esto representaba. Quiero decir con esto que en lugar de tener los 350 litros, 320 litros por segundo que tenemos en este momento, en cosa de un mes y medio, dos meses, estamos doblando la cantidad para llegar casi a 750 litros por segundo. 750 litros por segundo que nos van a dar ya una tranquilidad total en cuestión de la problemática del estiaje y sobre todo dar un paso muy importante para poder iniciar una dotación de agua hacia las familias de distancias menores en cuanto al tiempo que se manejaba, que era casi de 15 días, 20 días. Vamos a tratar de regularizar que en toda la ciudad estemos entregando el agua más o menos en un tiempo no mayor a los 7 días. Esto va a ser de mucho beneficio, ya que se va a empezar a eliminar la compra de pipas, la compra de muchas de agua, que sale muy cara y que es parte de un programa, es un programa emergente que nuestro gobernador Gabino Cué autorizó de manera inmediata como una labor previsoria a esta situación. Se hablaba que el manto freático que tenemos duraría hacia acaso 10 años. ¿Se prevé eso? Todo el trabajo que estamos haciendo es en coordinación con agua. Esta relación que hemos establecido con mucha cercanía nos determina que técnicamente estamos ubicando la perforación de los pozos en donde los mantos acuíferos nos determinan la mejor posibilidad, de tal manera que la perforación que se realice no afecte para nada el potencial que tiene esos mantos acuíferos. Está en la parte sur de la ciudad y es donde nos permiten tener mayor capacidad los pozos cuando se hace la perforación. Les recuerdo que habían 40 pozos dentro del sistema de Adozapaco, de los cuales 36 ya estaban en condiciones totalmente deplorables, dando un 10% de la capacidad real. Entonces, esta actividad de nuevos pozos, más la rehabilitación de los que se tenían en condiciones inadecuadas y que todavía es posible poder reactivarlos, es lo que estamos haciendo. Se adiciona además captación de agua, que es parte de un programa más normal, dentro de una normalidad, después del emergente. Captación de agua en las partes altas de la ciudad, que es en la zona de San Felipe, San Agustín, Guayapan, para poder hacer una serie de obras que mejoren la captación de los veneros, de los manantiales. Vamos a incrementar casi en 3 veces más la capacidad de captación del agua y evitar con esto que se vaya el agua, porque así era, se iba el agua 3 veces, se perdía el agua de lo que realmente se obtenía. Esas obras también las estamos llevando a cabo. Y adicionalmente estamos haciendo obras en las plantas de potabilizadoras de la ciudad para mejorar la calidad del agua. En eso está afincado el programa emergente que autorizó el licenciado Gabino Cué. Muchas gracias, arquitecto. A servirle, mucho gusto.